Quiero saber qué piensan los chicos de esta situación. Yo creo que han sido testigos constantemente, de momento en conexiones, incluso secretas, de a lo mejor la falta de convivencia de este lado. ¿Cómo lo ven? ¿Dónde ven la raíz del problema? Alejandro. Yo creo que son problemas de convivencia que se tienen siempre, ¿no? Rápidamente una radiografía, yo sin haber estado en el centro del problema, pero mirando desde afuera lo poco que vi, lo veo como por un lado quizá a Melissa y a Andreina con ciertas características o ciertas personalidades un tanto fuertes que quizás son normales que confronten y que choquen en grupos. Entonces no me parece que esté mal. El problema yo creo que está principalmente en la comunicación. Veo y siento como que se pisan mucho la palabra entre ellas y nunca tienen realmente una conversación fluida. Pero ya es constante, ya ha pasado unas, o sea, sí, desde no que empezó creo la semana pasada, vamos con el mismo conflicto y van creciendo, entonces es una locura. Siento que no pueden cerrar sus conversaciones. Por un lado porque no se permiten dejar que la otra termine de hablar y por otro lado porque se terminan retirando indignadas por cuestiones... No sé, ¿verdad? Pero se van y se retiran y no cierran el punto en una sola jornada, digamos, porque no terminan de hablarlo probablemente. Y sobre todo no llegan a un acuerdo. Claro. Eso es muy importante. Y van. Deben de pichar. Mi punto con Andreina quedó súper claro. Y es que fue como el tercer, cuarto día que tuvimos ese confrontamiento y yo le dije, ok, ¿no te gusta? Vamos a tomar distancia. No opines, chicas, no opino. Es una realidad que de momento se está ya tocando el tema de que de momento se hablan en las espaldas, que se dicen cosas. Hoy, de hecho, creo que Elizabeth y Melissa tuvieron un pequeño intercambio de palabras y precisamente Elizabeth, tú que eres bastante abierta platicando, sí utilizaste una palabra para describir a Melissa que nos llamó la atención porque queremos saber qué significa para ti ser doble moral. Fue una palabra que utilizaste para describir a Melissa y queríamos saber exactamente qué te refieres con eso. Me refiero justamente a lo que ya le mencioné a ella ayer, bueno, tú estabas ahí también, que es una persona que dice, yo no pueden juzgarme porque soy nueva, sin embargo viene y nos dice, todas son unas chismosas, yo soy consciente que tú eres chismosa, a ti te gusta hablar a las espaldas, tú no eres así, tú eres hipócrita, pero ella misma está diciendo doble moral que viene y dice, yo solo soy blanco. Viene y se va de repente y dice, pues no, pero la vimos haciendo el negro. Ustedes saben que aquí la producción tiene grabado cada cosa que dicen y menos que mal. Hablan. Uh-oh. Ahora, Andreina, quería platicar contigo precisamente este tema porque sé también que estás comentando de momento que sientes que las cosas que se transmiten de tu parte es por culpa de la decisión de la producción, de lo que decide. Ahora, yo quiero aclarar algo. La producción no decide qué vas a decir, ni en qué momento la vas a decir, ni en qué contexto lo vas a decir. Yo creo que aquí todos han tenido su momento en que salen cosas lindas, salen cosas que no se quieren ver, momentos bochornosos. Entonces, exactamente yo quiero entender a qué te refieres, porque también tienes tu derecho a réplica en esta situación.